Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 49, cuadragésimo novena semana del año 2018. Estoy miedo con la dicción que me cuesta, estoy con mucha alergia, estoy con todas esas cosas que me complican la garganta, ni les cuento cómo está. Pero bueno, así tenemos que hacer el resumen semanal. Quiero agradecer de entrada a todos estos productores que estuvieron pasándome videos toda la semana. Gracias a ustedes por hacer de este resumen semanal un resumen que está mejorando muchísimo. De hecho, cada vez hay más variedad y cositas así locas que ustedes encuentran, además de las que junto yo toda la semana, obviamente, porque me paso buscando cosas más copadas y filtrando, no saben la cantidad de cosas que descarto, ¿no? Que es, bueno, obviamente el trabajito que me toca hacer. Les había dicho la semana pasada que quería hacer como un resumen semanal en el cual hubiera algunos bloquecitos de ustedes. Me preguntaron algunos, entonces, bueno, ¿cómo hago para pasar de un video? Bueno, la idea es muy simple. Que graben esto mismo que grabo yo con un video que les haya gustado de los 2.500 videos que hubo en todo el año. Son 15 segundos, 20 segundos que yo hago básicamente. Bueno, lo tienen que hacer igual. Y para subirlo, para poder pasármelo, hay dos opciones. Una, si el archivo pesa menos de 20 megas, me lo pueden mandar por mail. Pero si es un poquito más grande, tienen, pueden subirlo o mismo a YouTube o a Streamable, que es un sitio en el cual pueden subir videos y yo lo puedo descargar de ahí. La idea es que me pasen el link, yo los descargue y los videitos que armemos sean parte del programa 52, que es el último del año. El 52 va a tener, además de los videos que yo voy a haber juntado para esa misma semana, metidos en el medio, mechaditos los videos que ustedes me pasen. Elijan el video que quieran, de la categoría que quieran. Tienen de cine, tienen, que bueno, cine por ahí es medio raro porque siempre son estrenos o cosas por el estilo, pero tienen de actualidad, tienen de tecnología, tienen de ciencia, de humor, de música, variaditos, de cosas extremas, de aviones, de todo, de juegos. Así que hay un montón de categorías. Buscan el que les guste, a aquel que le guste participar de esto y me lo mandan. Y hacemos, pronto va a haber mechadito otra gente en el mismo resumen semanal, va a estar ustedes. Traten de hablar de corrido, que se entienda lo que dicen, que más o menos quede bien. Y si no, bueno, harán papelones como hago yo habitualmente cuando grabo esto. No se imaginan la cantidad de papelones que hago. Bueno, era esa la idea. Si les interesa, si les copa, me dicen ok. Ya sé que el episodio anterior hubo un bloque que no tuvo sonido. Error mío al editar rápido, eso me pasa por cómo edito. Es muy así con muchas cosas en la cabeza y borré, seleccioné toda la pista de audio y la borré directamente pensando que estaba borrando los audios de los videitos. Bueno, cosas que pasan, eso cuando haces todas las apuradas y no testeas. Esta semana espero que la edición esté completa, así que arranquemos de esta manera. No sé si alguno de ustedes alguna vez hizo la pregunta, pero seguro lo notó cuando ve películas. No hay muchos celulares en las películas. Al menos en las películas más conocidas, en las que más taquilleras, se puede hacer estadísticamente esta cuenta que hacen en este video y explican que no lo hay, porque los celulares tienen una imagen muy negativa en la gente. De hecho, a veces son utilizados de formas que ni siquiera son utilizadas en el día a día. Por ejemplo, en películas de espías, y lo utilizan con un programa que no existe. Entonces, no hay muchos celulares. Y noten, fíjense, las películas más taquilleras no van a encontrar ninguno. Oli Struve, una película sobre los últimos días de Shakespeare, con reparto Kenneth Branagh, Judi Dench, Ian McKellen, ya con eso es suficiente para que yo quiera verla. Y una película tal vez que transmite un poquito nuestros tiempos actuales, a Miriam Hammond. Y el tráiler tal vez más importante de semana, aunque hay un teaser que está por encima de este, es Capitán Marvel, con Brie Larson haciendo de esta heroína que no se conoce tanto del mundo de Marvel. No se conoce tanto para los que no leen cómics, obviamente para todos los demás, los que sí están muy comiqueros, la tienen re clara, saben lo que es y bla bla bla. Y la importancia que tiene con respecto a el teaser del que les hablé. Y el teaser es el de Avengers, la última Endgame. Justamente ahí es donde Capitán Marvel va a tener su aparición y va a tener mucha importancia. Ahora es muy loco porque las películas se estrenan con pocos días de diferencia entre sí y un personaje tiene que ver mucho con lo que va a suceder en la otra. Si es que respetan la historia original de Infinity War, esperemos que así sea, esperemos que así sea. El teaser es tan corto que no deja mucho, pueden ver un poquito, la verdad que no te cuenta demasiado. Y esto es un tema que conocí hace bastante, que sucede en Colombia. Una vez que Pablo Escobar desapareció de la tierra y se lo llevaron unos cuantos tiros y plomo, tuvo un pequeño problemita en lo que él dejó. Es decir, una de las cosas que él dejó, además del dinero, los cárteles y demás, y la droga y todo eso, era un zoológico personal. Y hay hipopótamos en Colombia. Y el problema es que no es fácil manejar un hipopótamo, como un hipopótamo no tiene predadores naturales y quedan ahí sueltos. Y sí, tengo de hecho muchas ganas de hacer un video exactamente sobre esto mismo y explicarles que sí, el cambio climático existe y es culpa nuestra. Y esto es más una imaginación, pero lo que podría llegar a suceder en el futuro. Imagínense que una inteligencia artificial encargada de administrar todos los contenidos un día decida borrar todo un siglo así como si nada. Y hay un problema de contaminación importante, que es el plástico negro. No el plástico de cualquier otro color, no, el negro en particular, porque las máquinas procesadoras no pueden automáticamente seleccionarlo. Entonces se acumula y cada vez hay más plástico negro. Pero el plástico negro lo usamos en casi todo. Computadora, cámara de fotos, teléfonos, todo tiene plástico negro porque se ve bien. Pero lamentablemente no es fácil de reciclar por esto mismo que digo, no es fácil saber cuál de los tipos de plástico es.
Esto es muy interesante. En Canadá, en British Columbia, estaban haciendo un video desde un helicóptero y detectaron un lugar muy extraño, una cueva enorme, gigante, que la encontraron de esta forma, es decir, una cueva sin explorar, sin conocer, de hecho no estaba mapeada, y ahora se conoce gracias a este video que están viendo. Y esta es la clave de Tesla, de que tiene Elon Musk para Tesla, para poder realmente conquistar el mundo eléctrico. Y tiene que ver con la Gigafactory. Y Nvidia, tratando de mostrar el potencial que tienen sus placas de video para hacer procesamiento 3D y inteligencia artificial, hace estos tipos de trabajos. Este es un video generado por una computadora después de entender otro video. Es decir, un video de una ciudad y después genera su propia ciudad y su propio video de una ciudad a partir de todo lo que analizó. Estamos hablando utilizando Machine Learning. Es decir, la computadora no está renderizando como si en un juego o algo por el estilo. Está creando una visión. Y esto es un poco de retro también, porque es un relojero que sabe mucho, desarmando un reloj japonés y un reloj suizo, que son distintos en su fabricación, pero más o menos tienen parecidos internamente. Pero claro, desarmar esto es una cosa fantástica. Y el nuevo puente que une Hong Kong y Macao se acaba de inaugurar. Es una obra de ingeniería fantástica. Y si quieres hacer jazz y te gusta la guitarra, estos son los 10 niveles que todo guitarrista de jazz tiene que aprender. Y si quieres ir un nivel un poquito más allá de lo que es usar el piano y tocar piano, si querés realmente que lo sabes hacer, no, esto es locura, insanía. Esto es un análisis tardío, pero muy interesante del sonido de la película Interstellar y cómo se maneja el mito del sonido y del silencio. En este caso, es una película que maneja muy bien el tema de la música de fondo y de la cortina que tiene, el soundtrack que tiene. Me parece una cosa que te va metiendo en el tema y está muy bueno. Y Chopin no es algo que se pueda tocar con martillo usualmente, pero se puede un poquito. Y para los que no se enteraron, Tumblr va a cerrar toda la pornografía. Esto es lo que queda de Tumblr. Y te lo digo con esto de una película que ya pasó, que es Misión Imposible Fallout. Este video es muy loco, sketch, está bueno. Que alguien decidió hacer Master of Puppets de Metallica, pero con discursos de Trump. Y esta semana además le subí un videito de otro drinking game. Esta vez probamos la Dr. Pepper, pero aparece en este video Jimena, así que especial, especial que aparece ella y bueno, nada, para avisarles. Bueno, esta semana fue una semana muy particular para los que nos gusta el espacio, y en particular porque hubo muchos lanzamientos, llegada a Marte, hubo de todo. Así que tenemos, por ejemplo, el lanzamiento de la misión MS-11, que va a suplir con astronautas la Estación Espacial Internacional. Si recuerdan, hace unas semanas, un mes más o menos, había fallado la MS-10 y no tenían cómo llegar a tiempo para sacar a los que están actualmente y que no quede vacía la Estación Espacial Internacional. Bueno, esta es la misión que se adelantó un par de semanas para poder llevar a astronautas y traer de vuelta a los que ya estaban. Pero además, SpaceX lanzó un Falcon 9 con una misión muy particular que lleva 64 pequeños satélites. Muy interesante, aterrizaje vertical, todo perfecto. Por su parte, los franceses lanzaron desde Kourou, desde la Guayana Francesa, el Ariane 5 con dos satélites geoestacionarios. Cohete de Ariane 5 SA que está funcionando perfectamente bien. Igual se viene el Ariane 6 en los próximos años. Pero otro lanzamiento de SpaceX, el CRS-16, que lleva la Dragon con carga a la Estación Espacial Internacional. La misión MS-11 lleva a los astronautas, la Dragon está llevando la carga. Pero un temita, cuando está descendiendo, el Falcon 9 tuvo un problema en una de sus aletas que utiliza para ubicarse y para ir maniobrando. Y el problema es que se trabó y empezó a girar descontroladamente. La computadora a bordo hizo lo que pudo y logró, increíblemente, aterrizarlo verticalmente, pero fuera de la zona donde tenía que aterrizar, en Cabo Cañaveral, así que aterrizó en el agua. No se rompió demasiado, se abolló todo, obviamente ya no sirve. Era el tercer lanzamiento, creo que usaban el mismo equipo, pero lamentablemente ya no va a servir, pero van a servir los motores por ahí y demás, porque aterrizó vertical y perfecto, simplemente que se cayó de costado porque no había tierra abajo. Además, desde China lanzaron un Long March 2D con otros dos satélites y un pequeño grupo de satélites pequeñitos. Pero China, lo más interesante que lanzó esta semana, y fue ayer mismo, es la Chang'e 4. Es una misión muy interesante, primero porque va a la Luna, segundo porque va al lado oculto de la Luna, y tercero porque va a dejar un rover en el lado oculto de la Luna, un lugar donde ningún rover jamás se aterrizó. Así que van a hacer una misión muy interesante. En estos días va a estar llegando Chang'e 4, con lo cual yo, que ustedes seguiría esta misión, es de lo que más vale. Y esta semana además tuvimos la llegada de OSIRIS-REx, misión que salió hace 2 años de la Tierra, que llegó al asteroide Venus. Venus es un asteroide muy particular que gira muy cerca de la Tierra, a veces pasa demasiado cerca y de hecho hay ciertos riesgos que algún día nos pegue, pero no es eso lo importante de Venus. Venus es una de esas rocas que está dando vueltas por acá, que está desde el origen de este sistema solar, es decir, hace 4.500 millones de años esta piedrita está dando vueltas y tiene mucho material de carbono y demás que podría explicar cómo es el origen de nuestro sistema solar y de los planetas interiores. Entonces, OSIRIS-REx lo que va a hacer es
estar orbitando durante un año a este pequeño asteroide y en algún momento acercarse, darle algún besito, sacar una muestra y esa muestra tratar de traerla a la Tierra. Sí, 2 años más para volver, así que en 3 años recién tendremos la muestra, que la muestra va a ser de este tamaño, chiquitita, ínfima, unos gramos nada más de asteroide. Pero esos gramos de asteroide van a volver, va a ser la primera captura de material que vuelve a la Tierra. Cambiando de tema, hablemos un poco del gran silencio, esos sonidos y demás que se pueden llegar a detectar del espacio. Hay mucha información ahí dando vueltas, pero a veces puede llegar a ser un pulsar o puede llegar a ser un mensaje alienígena. No lo sabemos, o si lo sabemos, bueno, hay que detectarlo, identificarlo y separarlo. Y así se simulan catástrofes en medio del espacio, porque a veces uno no sabe cómo tendría que responder si tiene un problema médico grave, atraviesa un meteorito, una estación espacial internacional. Bueno, de alguna forma hay que actuar y hay que entrenarse. ¿Y acaso la vida en la Tierra provino del espacio exterior? Puede ser, ¿por qué no? Podría haber sido la famosa panspermia. Y otro video de los japoneses que están viviendo en Nikkei, que se fueron a vivir allá a Japón de nuevo, parece. Y en este caso encontraron un recital, un show de tango en Japón. Y este video es muy bueno, es un timelapse de cómo hicieron toda una escena, pero una escena corta de Isle of Dogs, la película de Wes Anderson, que está muy buena, de todo esto, se las recomiendo, pero es todo con stop motion, entonces tuvieron que hacer, por ejemplo, en este caso estaban preparando sushi y uno ve simplemente un paneo, un plano desde arriba, y miren todo el trabajo que significa una pequeña escena que pasa en segundos. Y este era el triunfo romano. Por ahí se confunde, se piensa que triunfo es porque ganaste algo. No, el triunfo romano era mucho más importante. Era cuando vos llegabas a Roma y te dejaban pasar por Roma con tus tropas como agradecimiento por haber hecho algo grandioso para el imperio. Y muy pocos en Roma pudieron hacerlo. Y para los fans de los avioncitos en papel, sí, hay mucho fan de eso. Y todos creen que saben diseñar los mejores. Bueno, es el chabón que sabe hacer los mejores del mundo por lejos. Y para los fans de la prensa hidráulica y de romper cosas, en este caso se le ocurrió agarrar tuberías y es muy bueno el efecto que provoca. ¿Y cómo es la física de un supresor de sonido, un silenciador en un arma y cómo atraviesa las ondas de choque el aire que sale desde ahí? Es muy interesante verlo con este tipo de efectos, un tipo de iluminación que se utiliza para alta velocidad que es muy bueno para ver cómo es la onda de choque justamente. Excelente comercial de las Fuerzas Armadas Noruegas, en la cual te están mostrando todo lo que se hace, todo lo que se prepara esa gente para que jamás haya una guerra, no para ir a la guerra. ¿Y cómo haces que aviones, barcos, tanques sean invisibles al enemigo? Y usualmente yo pongo la parte de HP, un tipo que hace de testing de candados y demás que los rompen y demás muy fácilmente, y el HP es el fabricante, obviamente, que te dice que son geniales. Pero miren este caso, que lo puse acá porque es totalmente distinto, en el cual tratan de probar uno y lo que se rompe es la herramienta para cortar este candado de bicicleta. Muy recomendable, bicicleta o de moto, pues bastante pesadito, pero muy recomendable, no te pueden robar nada básicamente. Y estas son las armas del Red Dead Redemption 2, pero en el mundo real, porque una cosa son las que están en el juego y otras son las que se usan en la realidad. ¿Y cómo era de esperar esta semana? Como en Game Awards tenemos muchas cosas de juegos, no puse todos los trailers de todos los juegos porque son un montón, pero arranquemos por ejemplo con algo que no es trailer, sino que es una actualización que hubo sobre el Counter-Strike GO. CSGO tuvo una actualización que le agregó el modo batalla real, el modo en el cual todos se pelean contra todos, es un mapa que se va achicando, sí, ya saben, exactamente lo mismo que Fortnite, lo mismo que PUBG, lo mismo que tantos juegos, se lo agregaron al Counter, queda medio extraño. No sé, traté de jugarlo un ratito y no me fue muy bien, fue bastante incómodo toda la mecánica del juego. Pero vamos con trailers muy copados. The Ape Out es uno de los que más me gustó. Es visto desde arriba, parece de plataforma, pero están muy buenas las animaciones y los de gráficos, aún sin ser algo realista. Es como si fueses un gorila y visto desde arriba y vas pateando y matando gente a lo loco. El otro que pinta muy bien es The Outer Worlds, para aquellos fans más del Fallout, cuando el Fallout era bueno. Sí, tiene algunos de los creadores del Vegas, así que ahí, ojito, están buenos creadores. Es cutre, va directo al grano, pero parece muy interesante. Y tenemos además el trailer de Anthem, trailer completo, también el de Prey, la versión Typhoon Hunter, anuncio el nuevo mapa del PUBG, sí, va a haber al fin un mapa nuevo, ya hay 3, va a ser un cuarto mapa, aviso, son pocos mapas porque son mapas muy grandes y esperemos que al menos se pueda jugar contra alguien, porque a veces hay mapas donde no encontrás gente. Y por último el gameplay del Far Cry New Dawn, que es el último Far Cry de una saga que es medio extraña. La Far Cry ha tenido unas cosas medio delirantes ahí en el medio. Y bueno, mis estimados, eso ha sido todo por hoy. Como ya saben, tienen los vídeos acá abajo. Dejen su like, suscríbanse, pongan la fucking campanita que les va a decir dónde estoy y cuándo y todo eso. Porque bueno, si no lo hacemos, no ven nunca este video o los demás vídeos que dejo en la semana. Ya saben, dejen sus comentarios.
Más que nada, con esto que les dije ahora de hacer, de grabar todo su programita, si les interesa, cópense y lo hacemos todos juntos. Y además quiero avisarles, tengo varios premios para entregar que habían sorteado durante el año y tengo que entregar regalos para varios de ustedes y que no. Y esta semana voy a tratar de ponerme las pilas específicamente con eso. Es decir, que les llegue al que le tiene que llegar o coordinar con quien tenga que coordinar. Pido disculpas por todo lo que he tardado en devolver, entregar y hacer ese tipo de cosas, pero bueno, tengo una vida muy agitada este año. Desde ya, nos vemos la semana que viene con más resumen semanal y más videitos a media semana y más cosas y se nos acaba el año. Nos vemos.